hemos convocado para entregarle las obras eléctricas de los sectores Aguayos, Los Rieles, Cenoví, la entrada y salida de la provincia Duarte. Desde la llegada del cambio, encabezada por el señor presidente de la República, Luis Abinader, hemos realizado múltiples proyectos de esta naturaleza que han permitido incrementar notablemente la disponibilidad del servicio de energía eléctrica de manera sostenida y segura, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, el desarrollo empresarial y el dinamismo económico, evidenciándose que la provincia Duarte está cambiando. Qué gran satisfacción sentimos que juntos podamos celebrar y ser testigos de los grandes beneficios que ha obtenido esta provincia. Producto de estos, seguimos dando respuestas a los compromisos asumidos por el señor presidente Luis Abinader en la campaña, que hoy son realidades, no palabras ni promesas. Señor presidente, en tan corto tiempo y aún en momentos difíciles, con su apoyo al sector eléctrico, solamente en la provincia de Duarte hemos desarrollado un total de 52 proyectos. Pero a nivel de Edenorte hemos construido 475 proyectos con una inversión de 1.661 millones de pesos, ahorrándole al Estado dominicano 1.000 millones de pesos por el uso de materiales recuperados. Todo esto nos ha permitido beneficiar a más de 38.000 familias. Carretera Cenoví, Los Aguayos, Los Rieles de Cenoví, iluminación del Play, Los Aguayos, cancha Los Aguayos, Avenida Libertad y Avenida Presidente Antonio Guzmán, salida a Santo Domingo. Estas obras que estamos entregando aquí a esta provincia se hicieron con una inversión de 40 millones de pesos. Se instalaron 390 postes de hormigón armado, 58 transformadores, 38 kilómetros de redes de media y baja tensión, 705 luminarias, beneficiando a 1.146 familias. Es oportuno agregar que además de estos 7 proyectos que hoy estamos inaugurando, señor presidente, en esta provincia Duarte hemos ejecutado 45 obras de adecuación y mejoramiento de redes por un monto de 59 millones de pesos.